estaba diciendo que, bueno, 30 jornadas y ya se ha cumplido el objetivo. Realmente una campaña espectacular, ¿no? Sí, la verdad es que nadie se esperaba, ¿no? Que a esta altura el Cádiz estuviera ahí arriba, ¿no? Si al principio de temporada nos dicen que vamos a estar ahí arriba, pues todos lo firmaríamos. Y bueno, ya se... Entre comillas, se ha cumplido el objetivo, ¿no? Que era la permanencia, y ahora, pues, partido a partido y seguir soñando. Eso es justamente, o sea, ya se han quitado, como decía el míster, la careta, y ahora por otras metas más ambiciosas. Sí, como te decía, ahora se ha cumplido la permanencia, ¿no? Y ahora tenemos que mirar más arriba, ¿no? Aquí en el fútbol nunca te puedes conformar con lo que hay, ¿no? Tienes que paso a paso ir hacia arriba y lo que tenga que venir, que venga. Partido muy importante porque ganar al Tenerife supone dejarlo a 7 más 1 con el Valladolid particular. Sí, sobre todo eso, ¿no? Que es un rival directo, ¿no? Y como tú dices, lo dejamos un poquito atrás, pero bueno, hay que mirar partido a partido porque también hay partidos fuera de casa, ¿no? Que tenemos muy complicados y bueno, ahora pasa por ganar al Tenerife el domingo y ya se verá cómo va el resto de temporada, de partido. Se festejó después del partido la permanencia en el vestuario. Eso puede dar que en algún momento pueda relajarse algo el equipo, pero estamos viendo el entrenamiento y el míster parece que incluso tiene más intensidad y más concentración en lo que se está haciendo. Sí, la verdad es que el partido domingo no... Más bien la permanencia, sí, sabíamos que si sacábamos los 3 puntos, pues teníamos la permanencia, pero bueno, allí nadie había ganado, ¿no? Y bueno, el míster sorprendió con la alineación y la verdad es que le pusimos cara al Girona y le prestamos cara. Y sí, la verdad es que la permanencia ya la tenemos ya y es que nos podemos relajar, ¿no? Ahora los que no están jugando pues van a ser muy importantes, ¿no? Al tramo final de la liga y tenemos que estar todos enchufados. ¿Cómo ves a Tenerife? ¿Cómo ves al rival? Un rival muy duro. Son gente veterana, gente experimentada y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Para ti es especial por ser de tu tierra? Bueno, yo especial sí, ¿no? Porque yo tengo un amigo que juega también, Alberto Central, y sí que me llevo muy bien con él, pero bueno, en la cancha somos rivales y luego fuera de la cancha somos amigos. Sí, es un club que ansía también esa necesidad de subir a primera, ¿no? En los últimos años, ¿no? Sí, ellos la verdad es que, bueno, la semana pasada no tuvieron suerte, ¿no? Me perdieron en casa, que tampoco habían perdido, y sí, la verdad es que llevan muchos años ahí peleando por intentar meterse arriba, meterse entre los 6 primeros, y igual la fase de ascenso, y bueno, yo creo que este año lo están haciendo muy bien y a ver, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Tienen ellos más presión que el Cádiz por esa pelea por el ascenso? Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque como te digo, nosotros somos un recién ascendido. El objetivo nuestro en principio era la permanencia, ¿no? Y ya la tenemos y bueno, ellos sí es verdad que tienen la presión de más que sea meterse entre los 6 primeros y ya pues después en la fase de ascenso es una lotería. Quedan 12 partidos y en este tramo final las fuerzas que puedan tener los equipos van a marcar un poco también este devenir, ¿no? Entonces, ¿cómo llega el Cádiz físicamente a este momento del campeonato? Hombre, pues ya se vio el domingo, ¿no? Que en la primera parte sí que aguantamos bien, ¿no? Pero bueno, luego en la segunda, por ello el Girona irá por el partido, ¿no? Sí que sufrimos un poco, pero bueno. El equipo, nosotros estamos hechos para sufrir, ¿no? El equipo está hecho para correr, para sufrir y eso es lo que destaca del Cádiz de este año, ¿no? Y bueno, nosotros físicamente estábamos muy bien, trabajamos durante la semana para llegar el domingo en las mejores condiciones. ¿Por qué no hay que conformarse con la permanencia? No, bueno, como te decía antes, en el fútbol nunca tienes que conformar con poco, ¿no? Si ya has conseguido un objetivo, pues que soñar, ¿no? Con un ascenso a primera, que bueno, no solo yo, sino todo Cádiz que es lo que necesita también la ciudad y todo el mundo lo quiere y le ha deseado ascenso. ¿El vestuario ve opciones todavía de alcanzar al Girona? Sí, yo creo que sí, yo creo que como te dije antes, hay salidas directas, ¿no? Por ejemplo, esta semana
va a Oviedo, ¿no? El Oviedo viene de perder contra el Rayo. Yo creo que el Oviedo también tiene que un equipo para estar arriba, y yo creo que esta semana vamos a ver resultados buenos. Aunque el discurso fuera, siempre ha sido la permanencia con 50 puntos, vosotros ya también por dentro veíais que el equipo estaba dando motivo para cosas mayores para este momento, precisamente para hablar de esto, ¿no? Que estamos hablando del ascenso, este tipo de cosas, ¿no? Sí, la verdad es que el equipo está dando la talla, ¿no? Está cada fin de semana está haciendo récords, ¿no? Y la verdad que la plantilla del Cádiz está haciendo un gran trabajo, no solo los jugadores, sino el cuerpo técnico y todo el mundo, ¿no? Hasta los que cuidan el campo, todos están haciendo un buen trabajo, y bueno, es eso, ¿no? Remar todos por el mismo camino y ir paso a paso.